¡La montaña tiene voz! ¿Cómo has...? No, no, no importa. Has hecho lo que nosotros, lo que yo no logré hacer. Tienes que darle la buena noticia a Alia en cuanto puedas. ¿Qué es el rocío mordiente? El rocío mordiente es el veneno que introducen los aguijones si les dejas acercarse mucho. Los encontrarás en Fortagua, pero pisa con cuidado, esas picaduras son peligrosas. No sé, solo soy un cachorro. ¡Jinete! ¡El fuego de la montaña fluye otra vez! Sí, liberado por mi mano. ¿Y la de Karn? ¿Karn? ¿El cachorro? Si no tiene ni idea. Aún así, la fragua arde de nuevo. Ya sabes lo que te espera, jinete. Para acabar esto, debes restablecer las lágrimas. No soy tu recadero, Cedora. No, pero nuestros destinos ahora están unidos. Ayúdanos, y te ayudaremos. Entre tanto, toma esto. Tal vez te sea útil. Conozco esta pistola. Pertenece a mi hermano Disputa. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No lo sé. Pero hay otros objetos que puedes cambiar ahora. Restablece las lágrimas y vuelve a verme. Dijiste que había dos cosas que alimentaban vuestra fragua, fuego y lágrimas. Fuego para despertar a la tierra y lágrimas para calmarla. Dos regalos del Padre de Piedra. Entonces no bastará con el fuego. No, necesitamos ambas cosas.
donde hallaré las lágrimas de la montaña. Al oeste. Pasa el fiordo y ve hacia Fortagua. Dentro encontrarás las lágrimas. Echa un vistazo. Tenemos cosas nuevas. Los liderarán. Va muy bien. Valus le dará buen uso. Va muy bien con las otras. Contigo aquí, aún queda esperanza. Aún no sé qué son esas lágrimas, Hacedor. Escucha con atención. Hace mucho, el Creador modeló una montaña, el Padre de Piedra. Durante eones, esa montaña se alzó sobre el abismo. De sus entrañas fluía fuego abrasador. Y de su cima, agua pura. Donde ambos se encontraban, la montaña crecía. De ahí nació el primer mundo, el reino de los Hacedores. Así que las lágrimas pertenecen a esta montaña. Sí. Nosotros forjamos como hacía el Padre de Piedra, con su fuego y sus lágrimas. No podemos crear nada sin ellos.
gabinete. Intentamos sellar la corrupción, pero fue aún peor. ¿Qué puedes contarme sobre las lágrimas de la montaña? Fortagua está justo tras esta barrera. Fue lo primero que se corrompió. Encerramos dentro las lágrimas por temor a lo que podría pasar si se extendía. Si hago lo que pide Alia, pronto lo averiguarás.
Sí, y el reino estará mucho mejor. Puras como la lluvia o negras como el pecado. Las lágrimas acabarán con este bloqueo. Es curioso cuántas veces te encuentro parado. Sin el árbol de la vida estoy atrapado aquí igual que tú. Algunos afortunados huyeron antes de que se perdiera el árbol, como Ulthein. ¿Quién es Ulthein? Un simple hacedor, pero con un gran martillo. Cuando escapó me dio miedo seguirle. La verdad es que acerté. ¿Por qué? De no ser por mi ingenio y mi valor, aún seguirías buscando el caldero, ¿no crees? Thank you.
¡Ah!